Y eso, toda esa experiencia de lucha, las propuestas y por traer todas esas dudas. Las deudas. Bueno, y ahora vamos con Miriam, vamos a seguir un poco pues tema de derechos humanos, más desde en el plano represivo, etcétera, de lo que son los movimientos, tanto de afectados como de activistas en el tema de energía, y también desde el enfoque feminista. Sí, yo creo que lo que voy a decir ahora se complementa muy bien con lo que ha dicho María. Yo lo que voy a hacer es como un enfoque entre género, o sea, entre energía y derechos humanos, pero enfocándolo desde los impactos que genera este modelo energético global sobre otros territorios que están en eso. Entonces, también quiero empezar con un dato global sobre derechos humanos. Martín comentaba en la presentación pues varias personas que habían sido asesinadas por defender los derechos humanos, etc. Y bueno, pues yo quiero comentar que, por ejemplo, desde que asesinaron a Berta Cáceres hace 2 años y un poquito ahora, ha habido más de otras 600 Berta Cáceres, ¿no? Porque esto es un problema sistémico. Según el último informe de Frontline Defenders, cada año, o sea, durante el año 2017, más de 300 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas por realizar esta labor. Y más de 2/3 de ellas defendían el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que los asesinatos son solo la punta más visible, pero la punta al fin y al cabo de un patrón sistémico de violencias que se ejercen contra quienes defienden pues, el medio ambiente frente a esos intereses corporativos, que tienen que ver con procesos de criminalización como bueno, hostigamiento, persecuciones, judicializaciones, estigmatizaciones, amenazas, agresiones y que muchas veces pues, terminan en asesinatos. Y entonces, bueno, pues este contexto global marcado por la violencia y la desprotección sobre quienes defienden el territorio y el medio ambiente, pues está estrechamente relacionado con el modelo energético global, ¿no? Y yo aquí quiero apuntar como 2 elementos que creo que son claves. En primer lugar, bueno, pues hay que tener en cuenta que estos conflictos socioecológicos se originan en aquellos territorios donde se encuentran los bienes comunes naturales y los recursos energéticos también, que resultan estratégicos para alimentar el metabolismo de la economía global y para alimentar también un modelo civilizatorio hegemónico que se ha construido en torno al mito incuestionable del crecimiento económico. Y un proyecto civilizatorio, además, pues eso, que ha basado toda su organización económica, política, social y cultural desde lo más material, como puede ser nuestro sistema alimentario, hasta lo más simbólico, como puede ser pues, la fe en el progreso material y la sociedad de consumo, pues decía que ha basado todo este proyecto civilizatorio en un modelo que es tremendamente demandante de recursos energéticos y extremadamente dependiente de los recursos fósiles. Y bueno, pues en este contexto no es difícil imaginar por qué cada vez más pues la expansión de megaproyectos mineros, petroleros, agroindustriales, hidroeléctricos o de infraestructura son cada vez más la principal fuente de conflicto y de vulneraciones de derechos humanos. Por otro lado, pues en este proyecto civilizatorio inserto dentro de un marco del capitalismo global y cimentado, como decía, sobre un consumo energético desproporcionado, la supremacía del poder corporativo es central y este es el segundo elemento que quiero destacar, ¿no? Porque entender las violaciones a los derechos humanos en ese contexto de despojo y de explotación es también entender el papel que juegan las grandes corporaciones. Y bueno, entonces estamos en un contexto global en el que las empresas transnacionales tienen muchas veces más poder económico que muchos estados. Si hiciéramos, por ejemplo, un listado de cuáles son las 100 entidades económicas más grandes del mundo, veríamos que 69 de ellas son empresas en vez de estados. Por otro lado, las empresas transnacionales tienen también un enorme poder político que se materializa a través de puertas giratorias, de lobbies corporativos, de diplomacia económica, de tráfico de influencias, y que hace que exista un proceso de captura corporativa de los estados que les confiere a las grandes corporaciones pues un poder de influencia desmedido sobre las políticas que se toman tanto en los países donde tienen su sede matriz, como es en el Estado español, por ejemplo, hablando de transnacionales españolas,
como en los países donde operan y también en las instituciones económico-financieras a nivel internacional, que al final son las que establecen también como las reglas del juego de esta cosa, ¿no? Y esta connivencia entre el poder económico y político pues hace que cada vez más los marcos normativos, tanto a nivel nacional como internacional, pues sean más favorables a los intereses de las grandes corporaciones. Y esto es lo que desde OMAI pues llaman la captura y la arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? Donde por un lado se regulan los derechos de las transnacionales a través de la implementación de una ingente cantidad de tratados de comercio e inversión, por ejemplo, que les permiten a las empresas demandar a estados si estos legislan contra sus intereses, como podrían ser pues, una legislación progresiva en materia de, pues, de derechos laborales o de derechos ambientales, al mismo tiempo que sus obligaciones en términos de derechos humanos pues, quedan ubicadas en marcos o en códigos de conducta voluntarios, como pueden ser la responsabilidad social corporativa, o el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, por poner un ejemplo, que aprobó hace unos meses el gobierno del PP, que no solo es voluntario, o sea, no es obligatorio, sino que ni siquiera incorpora pues, un céntimo de presupuesto. Entonces, bueno, ahí queda clara cuál es esa asimetría normativa en cuestiones de empresas y derechos humanos. Y finalmente, pues hay que tener en cuenta que las grandes corporaciones tienen también un poder simbólico muy fuerte a través de su influencia en medios de comunicación, en el sistema educativo, en la publicidad, que tiene la finalidad pues, de apuntalar ciertos imaginarios colectivos que resulten funcionales a ese proceso de acumulación de capital, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, en cómo se ensalza a diario pues, la economía de mercado y la sociedad de consumo como si eso fuera un sinónimo de éxito y de bienestar. Entonces, bueno, pues volviendo a los derechos humanos, hay que tener en cuenta que la acción de las transnacionales no puede ser leída fuera de este contexto de relaciones de poder, de violencia generalizada y de impunidad sistémica. Entonces, bueno, después de esta cosa que parece así un poco abstracta, ¿cómo se aterriza este marco general en casos concretos, ¿no? Yo para ello voy a utilizar tres conflictos que hemos incluido en este informe que publicamos desde Ecologistas en Acción, que comentaba antes Martín, que lo tenéis ahí fuera si os lo queréis llevar, y que hemos titulado el IBEX 35 en guerra contra la vida, donde bueno, pues hemos querido mostrar y denunciar los impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos cometido por transnacionales españolas y vascas también en América Latina a través de la implementación de megaproyectos energéticos. En el informe hemos incluido tres casos, como decía, todos ellos son megaproyectos de energía. El primero es la extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol. El segundo es la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del grupo ACS. Y el tercero es el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en México, en el que están involucradas varias empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. Antes de entrar un poco a explicar muy por encima cada uno de ellos, sí quiero destacar que bueno, hemos incluido estos tres casos como podían haber sido muchos otros, porque lamentablemente, y Martín ponía como el ejemplo también del BBVA en Colombia ahora mismo, pues lamentablemente el listado de conflictos ocasionados por la acción de empresas transnacionales es muy extenso. Y si hemos elegido estos tres ha sido en base a algunos criterios. En primer lugar, queríamos que fueran conflictos socioecológicos de diversa tipología. Por eso uno es extractivo, otro es hidroeléctrico y otro es eólico, que luego explicaré. Luego, que estuvieran ubicados en diferentes países y en el que se vieran involucradas diferentes empresas. Y esto lo hemos hecho con el objetivo de visibilizar o de ver cuáles son los patrones comunes. Porque una cosa que queremos enfatizar, y sobre esto volveré después, es que no se tratan de casos aislados y no hay que tratarlos como tal, sino de un problema sistémico. El primer caso que hemos incluido, como decía, es un caso de extracción de hidrocarburos y es el proyecto de gas de Camisea que está en la Amazonía de Perú y en la que participa Repsol. Bueno, se trata de uno de los proyectos más polémicos de la Amazonía ecuatoriana, que consta de 4 lotes gasíferos, donde Repsol participa en 3 de ellos, en uno como operadora directa y en otros dos como inversionista del consorcio Camisea. Estos 4 lotes afectan a 4 áreas protegidas y al territorio de 7 pueblos indígenas, 3 de ellos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial. Para quienes no estéis familiarizados con estos temas,
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son grupos sociales que han decidido mantenerse al margen de las relaciones con otras sociedades como un mecanismo de supervivencia. Y debido a la extrema vulnerabilidad que suponen las presiones sobre su territorio, pues en el derecho internacional tienen un rango de protección mayor, o deberían tenerlo, en teoría. Entonces, bueno, pues en este contexto de extremada fragilidad ecológica y sociocultural como es la Amazonía, pues no es difícil imaginar que un megaproyecto de estas características, que además tiene como una infraestructura enorme, pues haya originado o haya puesto en riesgo los espacios de vida de la población local. Por poner un par de datos, si la desnutrición infantil antes de la llegada del megaproyecto era del 56% en esta zona, que ya era muy alta, pues lo cierto es que 15 años después ahora es del 80% debido pues eso, a la pérdida de los medios de vida de los pueblos indígenas. Y otro dato pues muy significativo es que en la actualidad el 80% de la población náhuatl, que hoy en día es considerada un pueblo en contacto inicial, pues padece contaminación por mercurio debido también pues a los impactos de las actividades extractivas de esta y de otras que hay en la zona. Bueno, el segundo caso que hemos incluido es una hidroeléctrica y es la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del grupo ACS. Creo que Lolita ha estado por aquí, Lolita Chávez, unos meses, me imagino que habréis hablado con ella sobre este caso seguramente. Bueno, se trata del complejo hidroeléctrico más grande del país, que consta de 5 plantas hidroeléctricas, todas ellas encadenadas de forma sucesiva a lo largo de un río, del río Cabón, que afecta a 30 kilómetros de su cauce y donde viven pues, 20 comunidades indígenas quechi, con 29.000 personas. El impacto más importante que está generando y que ha generado este megaproyecto es el acaparamiento de agua en cada una de esas fases donde se encuentran las plantas hidroeléctricas, lo podéis ver ahí en la foto, ¿no? Por donde debería ir el agua y donde va ahora el agua canalizada. En un contexto además donde más de la mitad de la población hace uso del río para su abastecimiento doméstico. Entonces, bueno, pues este caso, también los otros, pero este caso visibiliza muy bien cómo estos megaproyectos contribuyen a profundizar desigualdades estructurales, porque el departamento de Alta Verapaz, que es donde se ubica este megaproyecto, es el departamento que más proyectos hidroeléctricos tiene en su territorio, el que más energía genera de todo el país, y es el departamento también donde la población tiene una menor cobertura eléctrica. Solo uno de cada tres hogares tienen acceso a electricidad. Entonces, bueno, pues esto nos da una idea de cómo estos megaproyectos están diseñados para, desde luego, no para satisfacer las necesidades energéticas de la población local. Y el tercer caso que hemos incluido, que es muy paradigmático porque se trata de un caso de energías renovables, de eólicas, es el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, en México, en el que están involucradas varias empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. Bueno, la polémica de este megaproyecto no está dada tanto por la tecnología utilizada, que como digo son eólicas, sino por la lógica con la que ha sido impuesta, que es una lógica que está diseñada por y para satisfacer los intereses de las grandes corporaciones y las necesidades de los mercados globales. Entonces, bueno, por poner unos datos, se trata del corredor eólico más grande de América Latina, que incluye 27 parques en operación y 9 más que están en construcción. En total comprende la instalación de unos 5.000 aerogeneradores en unas 100.000 hectáreas, con una potencia que actualmente son de 2.000 y pico megavatios, pero que se prevé duplicar para el año 2020. O sea que es un proyecto que está en expansión. El 80% de estos parques eólicos están en manos de empresas transnacionales y las empresas españolas controlan más de la mitad. Luego, absolutamente el 100% de la tecnología está en manos de transnacionales. Aquí, dos, Gamesa y Acciona, han construido cerca del 90% de todos los aerogeneradores. Y el dato, para mí, que resulta más ilustrativo, es que la energía que se genera no está dirigida pues, a satisfacer necesidades energéticas de la población local, ni siquiera está disponible en la red de uso doméstico, sino que operan bajo una figura que se llama de autoabastecimiento, que significa que abastecen directamente a otras grandes corporaciones. Es decir,
Coca-Cola, Walmart, Cemex, Bimbo y otras grandes empresas acaparan el 70% de toda la energía que se produce en el Istmo de Tehuantepec. Y hay que decir que todos los parques operados por empresas transnacionales españolas lo hacen bajo esta figura. Entonces era muy curioso, porque en la web de Acciona ponía que uno de los parques que están en uno de los varios parques que tienen aquí en el Istmo de Tehuantepec, ponía, con este parque se podría abastecer la demanda eléctrica de 400.000 hogares mexicanos. Claro, se podría abastecer, sí, pero la cuestión es que no lo hace, porque operan bajo esta figura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este caso es importante porque nos permite ver que, desde luego, para hacer frente a un contexto de cambio climático y de agotamiento de los recursos fósiles, transitar hacia las energías renovables es un paso necesario. Pero si este cambio tecnológico no va acompañado de un cambio de las estructuras de acumulación y de un cambio de esos modelos de producción y consumo que subyacen a la lógica capitalista, pues la transformación que pueda tener en términos de justicia social y ecológica es muy limitada. Y entonces, por eso, este caso tiene exactamente los mismos patrones de despojo y de vulneraciones de derechos humanos que los otros dos. Y ahora voy a decir cuáles son. Bueno, como decía antes, lo que queríamos a través de esta diversidad de casos era un poco mostrar cuáles son los patrones comunes, porque, como decía, pues no se trata de casos aislados ni de la adopción de malas prácticas puntuales, sino de un problema sistémico. Es decir, los beneficios económicos de las grandes corporaciones se sostienen de forma estructural sobre el despojo, sobre la generación de impactos socioecológicos y sobre la vulneración de derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son estos patrones comunes que hemos identificado? Bueno, en los tres casos que hemos analizado, las empresas españolas han provocado en comunidades indígenas y campesinas contaminación, privatización y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación, fragmentación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Entonces, para las comunidades locales, lejos de que la inversión extranjera directa haya supuesto un impulso para su desarrollo, que es lo que nos vende el discurso hegemónico, y digo desarrollo entre comillas porque creo que es un concepto que hay que poner en disputa también, bueno, pues lo cierto es que la llegada de las transnacionales ha supuesto una pérdida de su soberanía alimentaria, de su autonomía y, en definitiva, una ruptura de sus formas de reproducir la vida, tanto en términos materiales como socioculturales. Pero además, en todos los casos se han identificado también prácticas sistémicas de vulneración de derechos humanos cuando se implantan esos megaproyectos en los territorios. En ninguno de los tres casos, por ejemplo, se ha llevado a cabo con garantías un proceso de consulta libre, previa e informada, como exige la legislación internacional en materia de derechos humanos, pero este no ha sido el único elemento. Las empresas han hecho uso de prácticas irregulares como desinformaciones, engaños, firmas de contratos abusivos, incumplimiento de los acuerdos, generación de redes clientelares, sobornos, extorsiones, infiltración en organizaciones locales, cooptación de dirigencias locales, todo ello con el fin de debilitar y de romper el tejido social, que es el primer paso para que puedan penetrar estos megaproyectos en los territorios. Y bueno, en este contexto, pues quienes defienden el medio ambiente frente a esos intereses corporativos han sido también objeto de hostigamientos, de judicializaciones, de amenazas, de agresiones e incluso asesinatos que se han dado en el marco de los conflictos. Aquí hay que aclarar que estas violencias no las cometen siempre directamente los actores corporativos, porque las grandes corporaciones pues operan en los territorios dentro de una red de alianzas y connivencias con otros actores, actores estatales, actores no estatales y a veces también actores paraestatales. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que estas violencias surgen en el contexto de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a garantizar los intereses económicos de sus inversiones. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta también lo decía María, que las grandes corporaciones operan desde un lugar privilegiado que les otorga pues una capacidad de negociación con las comunidades locales en condiciones profundamente asimétricas y que ese lugar de privilegio está atravesado por diferentes jerarquías de poder. Y para hablar de esto, yo creo que es importante como incorporar una mirada ecofeminista interseccional, ¿no?, para ver cuáles son todos los ejes de poder que están operando en esos territorios cuando se implementan estos megaproyectos energéticos. Bueno, por un lado, pues es evidente que hay que hablar de relaciones de poder norte-sur o
horizonte global y subglobal, también teniendo en cuenta que hay que complejizar un poco como el espectro de esto, ¿no? Con otros nuevos actores que se han incluido en las últimas décadas, pero bueno, podríamos hablar de relaciones de poder norte global, sur global, de relaciones de poder de clase y de relaciones de poder urbano-rurales. Porque como decía al principio, bueno, pues estos conflictos se originan en aquellos territorios donde se encuentran los recursos naturales que resultan estratégicos para alimentar pues, este modelo económico global y que entonces, con mucha frecuencia, son comunidades rurales, indígenas y campesinas las que absorben los costes sociales y ecológicos de un modelo de desarrollo que está dirigido pues eso, a satisfacer los intereses de las élites globales y las necesidades de los mercados globales. Y de un modelo de desarrollo del cual también nos beneficiamos como sociedades europeas, ¿no? Y bueno, por poner un dato, si todo el mundo viviera como vive un europeo medio, y luego diré también porque creo que hay que complejizar esta idea del europeo medio, pero bueno, necesitaríamos más de 3 planetas. Como eso en términos energéticos y materiales es imposible, pues mantenemos este modelo de desarrollo en base a la explotación de otros pueblos y otros territorios, en base a la explotación de los espacios de vida de animales no humanos y en base a la explotación también de las posibilidades de vida de las generaciones futuras. Bueno, por otro lado hay que tener en cuenta que estos megaproyectos pues establecen también relaciones de poder coloniales, porque lo que está en juego no es solo una disputa por el acceso y el control sobre los bienes comunes naturales, sino también una disputa sobre diferentes formas de concebir el mundo y de situarnos en él. Y bueno, pues frente a un modelo de desarrollo global que impone una única manera de valorar las cosas, de valorar la vida, que está basada en una mirada estrictamente economicista donde solo se le otorga valor a aquello que es transable en términos monetarios, pues quienes defienden el medio ambiente también están defendiendo otras formas de ser, otras formas de estar, otras formas de relacionarnos entre las sociedades y con la naturaleza. Y por último, también hay que tener en cuenta que los megaproyectos energéticos pues introducen relaciones de poder patriarcales, o más bien las reactualizan y las reconfiguran. Y sobre esto quiero detenerme un poquito más, porque creo que es uno de los aspectos que suele permanecer invisibilizados cuando analizamos conflictos socioecológicos, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos que estos megaproyectos energéticos refuerzan, reconfiguran y reactualizan relaciones patriarcales en los territorios? Pues lo podemos analizar desde diferentes esferas. Desde lo político, por ejemplo, está claro que los espacios de decisión donde se decide la implementación de estos megaproyectos pues están restringidos a una élite global compuesta por los equipos directivos de las grandes transnacionales y por las altas esferas del poder político, todas ellas encarnadas en los sujetos privilegiados del capitalismo, que son hombres, blancos, de alto poder adquisitivo y urbanos. Pero además, cuando estos actores van a los territorios para imponer esos megaproyectos, necesitan hacer uso de estrategias de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, que son todos ellos hombres, ya sean dirigencias locales o caciques, etc. Esto lo hacen con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local, con el fin también de favorecer la generación de redes clientelares y, en definitiva, pues de tratar de argumentar una aparente legitimación de sus actividades. Y este hecho no solo trastoca completamente los espacios comunitarios de tomas de decisiones, sino que deja a las mujeres fuera de ellos. Entonces, un primer aspecto que hay que tener en cuenta es que estos megaproyectos pues profundizan la masculinización de las tomas de decisiones y la conformación de estructuras políticas, jerárquicas y patriarcales. Si lo analizamos en términos económicos, también hay que tener en cuenta que la llegada de estos megaproyectos a comunidades indígenas y campesinas, como las que hemos visto en los casos anteriores, pues como genera como un reordenamiento de las economías locales en función de la presencia central de la empresa. Introduce una fuerte dependencia hacia una economía asalariada que es altamente masculinizada. Y esta dependencia hacia el salario masculino ofrecido por las empresas se profundiza todavía más cuando la población local pierde el acceso al agua, a la tierra y a todos esos bienes comunes naturales con los que podían garantizar sus medios de vida de forma autónoma. Y cuando esto sucede, bueno, pues el salario se convierte en un poderoso instrumento de dependencia y de sujeción, del cual las mujeres quedan fuera y quedan en un lugar de subordinación económica respecto a los salarios masculinos ofrecidos por la empresa. Pero además hay que tener en cuenta
que los impactos socioambientales provocados por estos megaproyectos tienen una fuerte repercusión sobre los trabajos de cuidados asignados a las mujeres, porque cuando se contaminan las fuentes de agua, cuando la tierra ya no produce, o cuando las personas se enferman porque se deteriora la salud colectiva de la población local, y esto es muy frecuente en contextos de conflictividad socioecológica, pues quienes tienen que asumir la responsabilidad de sostener la vida de forma cotidiana en ese contexto de crisis que pone en riesgo a la vida misma son las mujeres. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que estos megaproyectos van asociados a un proceso de masculinización del territorio, porque se conforman grandes concentraciones de obreros, y de militarización del territorio, porque siempre van acompañados del despliegue de fuerzas de seguridad públicas o privadas. Y en este contexto, pues, los hombres pasan a ocupar nuevos espacios en el territorio que quedan atravesados por nuevas jerarquías de poder. Y para las mujeres y las niñas, pues, la presencia de hombres desconocidos o de actores armados genera un clima específico de miedo e inseguridad que limita su autonomía en el territorio y su movilidad en el territorio y las confina al espacio privado doméstico. Y en este contexto, donde se refuerzan también estereotipos de masculinidad hegemónica, pues lo que sucede es que se intensifica el control social y la apropiación sobre los cuerpos de las mujeres indígenas. Es decir, hay que tener en cuenta que las violencias que se ejercen sobre los territorios son también violencias que se ejercen sobre los cuerpos que viven en esos territorios. Y en unos cuerpos sexuados y racializados, esas violencias se materializan de forma significativamente distinta. O sea, no es casualidad, por ejemplo, que en Guatemala, en el contexto del conflicto originado por la hidroeléctrica Renace, pues muchas mujeres indígenas hayan denunciado haber sido objeto de agresiones sexuales. Tampoco es casualidad que en México y en Perú, también en las zonas de influencia de los proyectos que hemos analizado, se hayan introducido fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Entonces, lo que nos viene a decir esto es que en estos contextos, tanto la naturaleza como los cuerpos de las mujeres indígenas son considerados espacios cosificados, apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de un fin último, que siempre es la acumulación de capital. Entonces, bueno, yo creo que incorporar eso como una mirada ecofeminista interseccional es importante, porque nos permite entender que los procesos de acumulación de capital, las formas neocoloniales del despojo de los territorios y la reconfiguración de relaciones patriarcales son tres procesos que van indisociablemente de la mano. Y bueno, frente a este contexto así global como tan oscuro, también he tratado de poner un poquito de luz al final e intentar como, bueno, dar respuesta.